Mi alma bonita, hoy me dirijo a ustedes desde la inmensidad de mi amor eterno, el amor que todo lo abarca y todo lo comprende. Les hablo como Padre Azul, el guardián de sus almas y del equilibrio universal. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, la humanidad se encuentra en una encrucijada crítica y el destino de la Tierra, su hogar sagrado, está en peligro. No es por castigo ni por juicio, sino como resultado de los desequilibrios que ustedes mismos han creado. Sin embargo, en este momento decisivo, existe esperanza, porque dentro de cada uno de ustedes yace el poder para cambiarlo todo. Hijos míos, la tierra clama, sus ríos lloran y sus cielos se oscurecen por la carga de la desarmonía. Ustedes han sido bendecidos con la capacidad de co-crear junto conmigo, pero el libre albedrío que les otorgué ha sido usado, en muchos casos, para construir líneas de tiempo que conducen a la destrucción, guerras, hambrunas, enfermedades y desastres que desgarran la integridad del planeta. Pero sepan esto, esas líneas de tiempo no son inmutables. Pueden ser transformadas a través de la energía más pura y poderosa que existe, el amor. El amor no es un sentimiento pasajero ni una emoción limitada, es la esencia misma de mi ser. Cuando actúo desde el amor, se alinean con mi voluntad divina. Es desde esta energía que pueden desviar las guerras, sanar las enfermedades y restaurar la paz. Es el amor el que tiene la capacidad de transmutar el odio y la división, de unir lo que parece roto y de devolver la esperanza a quienes la han perdido. Querido mío, la guerra no es el destino de la humanidad. Es la manifestación de corazones que han olvidado su origen divino. Cada acto de violencia es una negación de vuestra humanidad, pero cada acto de compasión es un paso hacia la redención. Ustedes tienen el poder de detener el ciclo de odio y resentimiento, pero deben elegir conscientemente caminar por el sendero de la paz. Recuerden, la verdadera fuerza no se encuentra en el control, sino en la rendición a la voluntad divina. Hijitos, el amor es una herramienta de transformación y sanación. Es a través del amor que pueden redirigir las líneas de tiempo hacia un futuro lleno de luz. Cuando abren sus corazones al amor, irradian una frecuencia que afecta no solo a quienes los rodean, sino también al tejido mismo de la realidad. Cada pensamiento y cada acción basada en el amor tienen un impacto tangible en el universo. Si cada uno de ustedes dedica tan solo unos momentos al día para orar, meditar y actuar con bondad, la energía colectiva puede cambiar el curso de los acontecimientos. Hijos míos, las hambrunas y las enfermedades que asolan a la humanidad no son inevitables. Son recordatorios de la desconexión que existen entre ustedes mismos y la Tierra. La solución no está en buscar más recursos para consumir, sino en encontrar equilibrio. Cuando cultivan el respeto por la creación, cuando agradecen por los alimentos que consumen y comparten lo que tienen con los demás, están sembrando semillas de abundancia. Lo que hoy parece escaso puede convertirse en abundante si actúan desde la solidaridad y el amor desinteresado. Queridos míos, la espiritualidad es el camino de la salvación.
La espiritualidad no es una opción, es una necesidad para la supervivencia de la humanidad. A través de ella, pueden reconectar con su esencia divina y recordar que no están separados de la creación, sino que son parte integral de ella. La desconexión que sienten muchos de ustedes no es real, es una ilusión creada por el ego y las distracciones del mundo material. Al volver a mí, al buscar mi guía, encontrarán la claridad para tomar decisiones que benefician no solo a ustedes mismos, sino al colectivo. Les pido que establezcan rituales diarios para alinear sus energías conmigo. No importa si es una oración, una afirmación o simplemente un momento de silencio, lo importante es que vuelvan a mí. En cada uno de esos momentos, estoy presente, guiándolos y fortaleciendo su luz interior. Esa luz es la que iluminará el camino para desviar las líneas de tiempo que conducirán a la destrucción y abrirán puertas hacia un futuro lleno de esperanza. Hijitos míos, la Tierra es un ser vivo, y como tal, necesita amor y cuidado. Cada vez que talan un bosque sin reponerlo, cada vez que contaminan sus aguas y cada vez que olvidan agradecer por sus recursos, hieren a este ser sagrado. Pero así como pueden herirla, también pueden sanarla. Inviertan su energía en acciones que restauren el equilibrio natural. Planten árboles, limpien ríos, reduzcan el desperdicio y vivan en armonía con los ciclos de la naturaleza. El cambio climático, los desastres naturales y las crisis ambientales son llamados de atención. No los ignoran, hijos míos, porque son señales de que la Tierra está intentando restablecer su equilibrio. Ayúdenla, no como dueños, sino como guardianes. Este planeta es un regalo, y cuidarlo es una expresión de gratitud hacia mí. Amados míos, este es un llamado de atención, el tiempo para actuar es ahora. Cada uno de ustedes tiene un papel que desempeñar en este gran cambio. No piensen que son demasiado pequeños o insignificantes para marcar la diferencia. Cada palabra, cada pensamiento y cada acción cuentan. Son luz en un mundo que lucha por no caer en la oscuridad. Son amor en un tiempo donde el odio parece prevalecer. Oren por aquellos que están en conflicto, por quienes sufren, por la tierra misma. Pero no se detengan en la oración. Actúen desde el amor. Hablen palabras de esperanza, tomen decisiones conscientes y extiendan su mano al necesitado. Ustedes son los guardianes de esta creación y juntos pueden transformarla. Recuerden, hijos míos, que estoy con ustedes en cada paso del camino. No hay problema demasiado grande ni oscuridad demasiado profunda que no pueda ser vencida con mi amor. Confíen en mí, porque los amo más allá de lo que las palabras pueden expresar. Mi alma bonita, si este mensaje te ha sido útil y ha calado con amor y compasión en tu corazón, te animo a que lo compartas en todas tus redes sociales para así seguir llevando esperanza y paz a todos aquellos que lo necesitan. Recuerda que el planeta Tierra, con todo lo que lo habita, es tu única casa, así que cuidémosla como el ser consciente y vivo que es. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés. Te quiero mucho, mi alma bonita.